Bow my head to pray. I don't know what to say. I'm not sure how to fix the things I'm dealing with. I'm in a desperate place. I need to share the weight, but I just don't know how to let it all pour out. And though I'm silent, my heart is crying, 'cause I was made to come to you. So I pray, God, I need you more than words can say. Right here in this moment, you know my heart, you know my need, you know every part of me. So even if it's just to speak your name, I'm gonna pray. I failed to find the time, but you've been calling out. I let the days go by as if I could live without. But it's gonna be here and now. I won't be pulled away. It's just you and I. So let the world around us fade as I pray. God, I need you more than words can say. Right here in this moment, you know my heart, you know my need, you know every part of me. So even if it's just to speak your name, I'm gonna pray. I'm gonna pray. Father, I'm in a desperate place. Father, I know you can bear the weight. Father, take me in your arms as I speak your name. I lift my hands and pray. I lift my hands and pray. You know my heart, you know my need, and every single part of me. So even if it's just to speak your name, I'm gonna pray. I'm gonna pray. You know my heart, you know my need, you know every part of me. More than words, you are my life. Take it as an offering. O si gustarían escuchar esa canción, solamente se llama Pray. Muchas personas están pasando por dolores, momentos, y yo puedo decir que yo también puedo ser uno. Como en una parte dice, estoy en silencio, pero mi corazón está llorando. Es la verdad. A lo mejor ahorita, sin pensar o cómo nos miremos, realmente estamos tristes. No sabemos lo que está pasando. Muchas familias ahorita están pasando por muchas cosas, y hasta yo, mi familia, puede ser que está pasando por cosas. Y hay muchas explicaciones, y nomás es triste. Nosotros no sabemos qué hacer. Por eso faltamos nomás rezar. Porque para responder nuestras preguntas y responder las cosas que queremos que sean respondidas, es rezar.
Nosotros no sabemos la respuesta, pero rezar es la cosa más importante. Porque es como si estamos en un lugar que no podemos hacer nada más que rezar. Nomás esperemos que nuestras oraciones vayan y que Dios nos escuche. Hay muchas personas que no saben qué hacer porque hay muchas cosas pasando doloridas. Como hoy es como para, pienso que la crucifixión, eso sí es dolor. Dios no nomás fue y murió. Murió por nuestros pecados y por salvarnos. Él rezó, no nomás pensando, oh, esto ya. No, rezó hasta llegar al final. Piénsalo de esta manera. Es como una misión, pero no, la misión es morir. Nadie va a querer eso. Yo pienso que Dios ni lo quería también, pero supo que va a ser bueno porque va a salvarnos a nosotros, salvar a todos, porque no, nadie somos perfectos. Nuestras almas estaban yendo al fuego del infierno, pero hasta que murió Él, abrió otra puerta para ver la luz, para no morir. Muchas personas quieren seguir sueños, pero sí está bien, pero faltamos poner la mano de Dios. Faltamos darnos una oportunidad para ver. Yo tengo mis sueños y muchas veces yo tengo miedo. Tengo miedo que nadie me soporte, nadie pueda ayudarme. Pero no, falta ponerlo en las manos de Dios. Porque sin Él nada es imposible. Como la canción dice, Father, I'm in a desperate place. Es como decir, estamos en un lugar, pero no sé cómo decirlo en español, pero es como si estamos en un lugar que faltamos salir, que no podemos estar porque nuestra alma está llorando por ayuda. Nosotros faltamos a ir a Él porque nosotros necesitamos la ayuda. Nosotros no podemos ser solos, necesitamos la ayuda. Nuestra alma está llorando y nosotros pensamos que estamos bien, pero no. Nuestra alma está llorando. A lo mejor vemos a alguien y decimos, oh, él está bien. ¿Por qué yo no puedo estar bien? Porque ellos en verdad no están bien. Su alma está llorando. Cada alma de nosotros está llorando. Nuestro espíritu hasta también puede ser que está mal. Nuestra mente, nuestro corazón está mal. El corazón más importante puede ser que está triste porque sin el corazón no podemos caminar la buena caminada, como ir al camino de Dios o seguir haciendo las cosas buenas. Por eso pido hoy que el Señor nos ayude porque estamos tristes. Muchas personas están pasando por muchas cosas y no sabemos qué hacer. Y ellos ni saben qué hacer también. No hay solución o persona para que los ayude. Muchas familias también se pueden separar y niños pueden estar en problemas o muchas cosas tristes o pensamientos de matar. Faltamos pensar de las personas también porque uno no puede hablar sin saber lo que he pasado. Y muchas personas sí también rezan, pero en verdad faltan decirlo con el corazón, porque sin saber lo que qué decir, traten de no nomás pensar en la mente, pero decirlo en el corazón. Porque lo que importa más es decir
nuestras palabras del corazón. Porque Dios no nomás murió, pero murió por el amor y enseñó que quién verdaderamente nos ama. Porque sin Él, nada somos. Sin Él, ni estábamos aquí, o yo estuviera aquí. Muchos estarían muertos y hasta a lo mejor en el infierno. Eso es lo triste. Y nosotros somos creados por el Padre con... Okay. Nosotros somos creados para ir a Él. Pero muchos están perdidos. Muchos no saben qué hacer. Muchos no saben cómo ni rezar. Por eso faltamos no nomás enseñar, pero ser el ejemplo. A ayudar. Yo sé, a lo mejor muchas veces no puedo ser el ejemplo. Por eso le pido a Dios que me ayude y que pueda ser el ejemplo para también las personas. Para este día, yo a lo mejor he parado por mucho tiempo de grabar y es triste porque puede ser que he tenido días que no quise nomás hacerlo o días que nomás no podía. Por eso le pido al Señor que me ayude, porque sin Él no puedo hacer nada. Y le pido ayuda, que le ayude a todos los que necesitan amor ahorita, porque muchos están tristes, su alma están tristes. Porque sin el amor de ellos, no hay nada. No hay nada fruto que dar. Por eso, cuando Él dio la vida, Él supo que no nomás uno, pero más que 100 personas fueron salvadas. Porque necesitan haber el amor y ver que en verdaderamente hay alguien en que poner nuestros ojos para pensar que estamos bien. Y sí, faltamos poner los ojos a Dios, porque Él es el camino, Él es el amor, Él es todo. Sin Él no somos nada. Sin Él ni caminamos. Sin Él no estuviéramos aquí. Por eso le pido al Señor que el que esté viendo este video, no es nomás por verlo o para decir que, o si veo esto, soy cristiano o católico. Por eso faltamos poner nuestro tiempo también para Dios, porque sin Él muchas veces no tenemos nada. Y los que no puedan, pues, por favor, traten. Y también, otra vez, que si no pueden, pues, yo rezo que nos ayuden. Y muchas veces nuestra alma nos dice tan tristes y muchas cosas, pero nosotros no escuchamos, no pensamos cómo está el alma. Porque yo puedo decir que también mi alma tiene sed. O sea, ya fueron como más que un mes sin ver la palabra de Dios. He pasado muchos lugares, muchos tiempos que mi alma tiene sed. He caído en tentaciones y a lo mejor no he podido controlar, pero falto escuchar a mi alma y rezar. Faltamos recordar ese tiempo cuando estábamos feliz, ese tiempo que hasta teníamos la propia familia feliz. Faltamos recordar el tiempo que hasta los niños y todos estaban felices, nadie estaba llorando. Faltamos estar en la presencia del Señor, porque sin Él somos nada. Faltamos recordar. Faltamos. Porque o si no pensamos a esos tiempos, no nos puede ayudar. Pienso que o si pensamos a esos tiempos, podemos tratar de hacerlo otra vez. Porque nadie estaba llorando o estaba triste. La alma estaba viva. El espíritu, cómo gozaba a todos. Faltamos
recordarnos a esos tiempos. Y para acabar, voy a hacer una oración. Solo presionamos con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Padre mío, te pido por favor que nos ayudes. Y los que tienen sueños de hacer algo, por favor, ayúdalos para que así sean. Pero si están preocupados, nomás que pongan sus sueños en manos tuyas, porque nada sin ti somos. Te pido que regreses esos momentos que estábamos felices, que no niño o persona estaba triste. Que por favor ayúdenos, porque no somos nada sin ti. Te lo pido, Señor, por favor. Te lo pido que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y que todos tengan un buen día.